Vamos a continuar con God of War Ragnarok. Hemos dejado una parte muy interesante. Ayer fue el primer día, así que me centré un poquito en secundarias. Me dio un poquito de palo, creo que fue bastante lento, porque no solo hice secundarias, sino que también me puse como loco a revisar todos los coleccionables, saberes y hostias que habían en cada zona del mapa para no dejarme absolutamente nada. También nos enfrentamos a varios berserkers y comí un pavo importante. Vale la pena mencionarlo. Estoy todavía un poco verde de nivel para enfrentarme a algunos de estos berserkers. Creo que podría haber conseguido vencer a alguno. Lo que pasa es que, tío, me los sacaban de 3 en 3 al final. Encontramos en Svartalfheim un dúo de berserkers. Ahora entiendo, por cierto, por qué nos ponían que eran 12 berserkers. Y es porque hay combates dobles y triples. Porque al final en Alfheim vimos un combate triple. Pero es que el dúo de berserkers, eran... Me salían con calavera en la barra de vida. Y la barra de vida negra, creo. ¿O roja? No me acuerdo. Que no puedo con ellos aún. Necesito más item level. Simplemente. El trío de berserkers era más factible porque era un pavo gordo y dos hermanas, que creo que si las focuseaba y tal, en algún momento conseguiría matarlas. Y luego el tío no parecía tan difícil, era puro parry el combate contra él. ¡Ah! Se me olvidaba. Ahora viendo la armadura me he acordado. Hice las pruebas de Muspelheim. Al principio fue un poco tedioso. Creo que no es muy buen contenido para stream. Pero terminamos las 6 primeras pruebas de 15. Sospecho que la número 15 es un berserker. Eso sí, lo dejamos en... Tenemos que ir a Vanaheim con Freya. Freya va a reunirse con su hermano para planear qué coño hacen con Odín. El asalto a Midgard. A Midgard. Que justo lo he leído aquí. A Asgard. O bueno, cómo enfrentan la situación. Así que vamos para el campamento de Frey. A ver qué nos cuentan. Great. You gonna check in on Freya? Yes. Lo último que hicimos ayer, en términos de historia, fue ir a Helheim a arreglar la liada que hizo Atreus. I still don't know how you got Freya to stop trying to kill you. We traveled to her village to break Odin's spell. Once freed, she accepted that I was not her enemy. You also missed a highly entertaining moment where Brock was lifted ass over face in Freya's camp. You met Freya? What's he like? Different from his sister. Lacks her conviction. True. But he's a bit quicker to forgive. And an ineffective leader. But his heart's in the right place. Inútil como líder. Like him, lad. ¿Y Fenrir dónde está? Ni idea. Wow. It's beautiful. Kratos lo mandó a casa. Literalmente le dijo, go home. It is also dangerous. More dangerous than hell. Entonces abrió una grieta en mitad de Helheim y se coló por ella. Estaría muy roto. Pero bueno, parece que no vamos a poder reunirnos con él por ahora. Fuimos a Midgard y no lo encontramos alrededor de la casa. Y tampoco está por cerca de casa de Brock y Sindri, cosa que es normal porque no debería conocerla. Así que ni idea dónde estará Fenrir, pero espero que nos volvamos a encontrar con él pronto. Nos están invitando a explorar un poquito por Vanaheim. Pero imagino... Coño, ¿tenemos todo aquí? Por descubrir, ¿veis? Cuervos de Odín, me dejó un cuervo de Odín por aquí, por esta zona. Cofre de la Norna, a ver, nos faltan cosillas, pero si os fijáis, en algunas partes del mapa, ahí a la izquierda, pone por descubrir. Si os pongo esto, mirad, todos los por descubrir que salen. Sospecho que eso... Es porque todavía nos falta algún ítem, flecha de Atreus, mecánica, cosa, pala, para acabar. que nos permite conseguir algunos de los coleccionables o objetivos secundarios del juego. Con lo cual, creo que no vale la pena volver a hacer búsqueda de coleccionables a otros reinos hasta que consigamos todo, porque lo único que vamos a hacer es tener que volver de nuevo más adelante. Además de que así nos da tiempo. Oh, mira. Así nos da tiempo a subir item level
para poder enfrentarnos a los Berserker con más facilidad. Y sospecho que la espada que ha tenido Atreus en Asgard, la Ingrid, una espada de, que le ha regalado, bueno, le prestó Odín mientras estuviera en Asgard. Sospecho que es suya. De Frey. Porque tiene pinta de ser una espada Vanir. Y es muy similar a la de Freya. Y bueno, también porque tengo unas figuritas de la edición coleccionista de Frey y Freya. Y Frey tiene una espada idéntica en la espalda, en la figurita. No es una gran deducción por mi parte. Comisión secundaria es post-final. No sé si se podrá jugar post-final. Stay alert. I don't like this, brother. Imagino que se puede. Pero ni idea. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha metido todo el mundo? Es un lobo gigante, así que es posible que esté en Jotunheim, pero no debería considerarlo su casa, Jotunheim. ¡Coño, un negro! Kratos. Atreus. A welcome reunion. Unexpected, but welcome. ¿Nos conoce? You know us? Can't be. Is that who I think? Oh, you shifty bastard. Uy. It's almost good to see you again. Bastard. And for once in the shape of a man, or nearly. So that's how they got your head out of your ass. Maybe now you'll stop being such a half-blind, piss-drunk, over-sexed liar. Salido borrachuzo mentiroso. More of a pig than I ever was. I do not know you. Do you not recognize your handiwork? Hildisvini. Remember when we first met Frey in the woods? After I... Oh. ¿Este es el cerdo del primer juego? So sorry about that. Freya's boar. Her advisor and friend. Counselor to the Vanir. ¿Qué? And yes, while exiled at Midgard, I was trapped in my boar form. Mm. And then you shot me. At my command. No. My arrow, my mistake. Como Freya que estaba... Forgotten. Vanaheim needs our help more. Obligada a estar transformada en águila. Mimir's. En Vanaheim. Come. Por el hechizo de Odín. Watch where you aim that bow of yours. Solo que él en Midgard. My hide's not so thick in this form. Parece más gente. Haciendo bromillas al respecto de la, we can head out whenever you're ready. El flechazo de Atreus en 2018. I'll explain on the way. Ah, espera, se hace mención en el juego anterior a que se quedó atrapado en forma de jabalí. ¿En serio? No me acuerdo de eso. Igual es uno de los diálogos adicionales. Y claro, como rusheamos el juego la última vez, antes del Ragnarok. Qué guay. Pues mira, ese es algo ya que se sabía que no era un jabalí normal y corriente. Consejero de los Vanir. Amigos. Imagino que es amigo. Hildisvini. Cuando conocimos a Freya, la bruja del bosque, habíamos herido a su jabalí mágico y le ayudamos a curarlo. Ahora hemos vuelto a verlo con forma humana. Un consejero de confianza para Freya y Freyr. Parece que no nos guarda ningún rencor a Atreus y a mí, pero su rivalidad y resentimiento con Mimir vienen de lejos. Vaya. ¿Dónde está Freya? She came here to help her brother. She leads the search party for Freyr and Bigvir. Panes. Been captured by the Einherjar. How did that happen? Coño, los Einherjar. The presence has intensified since your last visit. To make matters worse, the celestial wolves haven't been seen in days. Or at least I assume. Los lobos celestiales, esos son Skull y Hati. No moon. Just like in their shrine. Their shrine. It's a long story. You want us to check on them? O sea que es ahí. Have my gratitude. Sol permanente, día permanente. And if anyone can help Skull and Hati, he'd be a fellow giant. Very well. Wait. Freya mentioned you had a way past this. You don't disappoint. Continue down this path. Cañones! Good luck. And don't shoot any more. You think he's really? ¿Qué has dicho, Señor de los Anillos? Hola, Gapo. The old swine still carried a grudge. You'd know it. What happened between you two?
The usual. Miscommunication, conflicting loyalties, broken promises. Nothing to concern yourself with. Lo normal. Just curious. Curiosity's all well and good. But so is privacy, eh? Okay, okay. Ah, vale, esto ya lo exploramos. ¿Qué me han llamado? Hostia, alguno de estos, tío, que pesados. La musiquita de Vanaheim mola un huevo, tío. Ah, vale, son de los que hacen falta. Sí. Hostia, qué pesada eres. Déjame hacer la ejecución. Son pesadísimas estas. Me jodan. Vale. Joder, después del pavo que estaba comiendo ayer en las secundarias y en los Berserker. Esto ha parecido fácil. Aguanto golpes y todo. Igros. Igros. ¿Qué? Igros. Greek. For humid. Igros. I like it. Hostia, tendría gracia que le enseñara griego Kratos a Atreus. Y tiene cierto sentido, siendo Atreus Loki, dios de la dialéctica, que aprenda más idiomas, ¿no? De hecho, seguramente se le haga fácil aprenderlo. El dios de la lengua castellana. Vale, tenemos que llegar ahí. Imagino que es con la lanza, ¿no? Vale. Hay dos. Behind you! Incoming! Yeah, stay quiet! It's gonna blow! Está potando. No usa las flechas del boy en todo el combate. Me da gusto poder pelear y llevarme unos cuantos golpes durante el combate. Sin morir vilmente. Lo dudo. ¡Au! ¡Au! Está guapísima la lanza. Está chulísima. Creo que se complementa bien con las otras dos, además. Esto es para volver. Vale. Pues no era con un ítem que nos falte. No vi estas marcas. Es que es muy sutil.
Y esta flecha también. Has Brock been helping them out this whole time? Ah, you haven't met Lunda yet. Lunda. An old contemporary. La novia de Brock. She serves as Freya's blacksmith, keeping his. Rugido de Leviatán. Coño. Poco daño, de todas formas. Carto está totalmente protegido mientras usa el escudo. Eso es interesante, pero me gusta más la que tengo. Tiene mucho rango. Oh, another legendary blacksmith? I bet she has some good stories. Take caution, Atreus. What? Why? She is quite friendly. Oh, nonsense. The lad's far too young for her taste. Ah, es verdad. Es porque recuerdo que le tiraba los tejos a Freya, la enana. Cuidado, Atreus. Es demasiado amistosa. ¿Cómo lo dice, tío? Me hace mucha gracia. Puto Kratos. Qué bien lo hace el actor. This excursion into Vanaheim means you've now visited each of the nine realms. Cierto. Not many mortals can claim such a feat. Not many gods either. Even your father has yet to grace the halls of Asgard. I'm in no hurry to do so. Hildisvini said both Frey and Bigvir were captured. Bigvir is the light elf who wanted to learn more about that library in Alfheim, right? Correct. An exiled scholar married to a warrior, Bela. Why was he exiled? We'll have to ask him for the full tale. But I take it that he and Bela's quest to unite their people was frowned upon. Wait, Bela's a dark elf? Yes. Wow. Well, that raises even more questions. I hope he's okay. Coño. Ya hemos visitado. He escuchado un. Ahí está, un cuervo. Hemos visitado los 9 reinos en este juego, aunque no hayan sido con Kratos todos. Pero no, es igual que el. El de 2018. También mito. Vale, digo, ¿por qué le sube la vida? Siempre es porque hay uno de estos mondongos por aquí dando vueltas. Qué rápida es la lanza, además, tío. Guay. Guay, joder. Anda tirando piropos a todo el mundo. Es verdad, a Kratos también lo llamó. Cacho de carne reluciente o algo así, no me acuerdo. Montón de carne seguido de algo en plan halago, si no recuerdo mal. No, esto es un saber. Sí, la promesa de los Aesir. Os mostramos amabilidad, os mostramos paciencia, os mostramos misericordia. Se buscaba la paz, se ofreció la paz, se rechazó la paz. Ahora hay que vivir con la alternativa. Nos habéis llamado muchas cosas. Habéis usado el nombre de los Aesir como insulto. Habéis escupido a nuestro paso e ignorado nuestros edictos. Todo eso se acaba hoy. Contemplad las ruinas que tenéis ante vosotros y comprended la verdad. Todo esto ha sido cosa vuestra, no nuestra. Esto es a los Aesir. Los de la guerra. Vale, es por aquí, así que déjame echarle un vistazo. ¿Es simplemente para volver atrás? No, hay un cofre de las Nornas. ¡De las Nornas! PFC, más o menos. Una menos. Vamos. Igual estoy esperando un poco. Dejándole todo, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué no?
Le he tirado todo lo que tiene poco cooldown. No le he tirado el Bifrost, por ejemplo. Los chakrams. I said it was foretold, lad. Prophecy. Which after our time with the Norns, we've all had quite enough of. But Odin still believes. That's got to be why the Einherjar stole the moon. He's still trying to avoid Ragnarok. Or he prepares for it. Fights a proxy war in this realm to distract his enemies. Yeah. La guerra subsidiaria. No, ese es el que ya estaba resuelto, ¿verdad? Sí. Nos falta la P extraña esta. Ahí está. ¿Llego? Sí. Ciego, efectivamente. ¿No estáis en lo cierto una vez más? Y todos los assets... dos más, perfecto. Todos los assets han sido reutilizados, no hay nada nuevo, según otras críticas al juego. Qué grandes. He leído algunas estupideces, pero bueno. La verdad es que con este juego estoy en modo... Es que me da igual lo que diga la gente, que por lo visto es todo a raíz de que sienten amenazados los premios que se van a llevar sus juegos favoritos, como Elden Ring o el Horizon. Es que me la pela tanto quién se lleve el GOTY y tal. Yo sé lo muchísimo que estoy disfrutando de este juego. El Elden Ring, vamos... Me ha encantado también. Es de lo mejor que he jugado en mi vida. Y ninguna lista extraña y súper subjetiva con argumentos de mierda que ni siquiera... Que valora un juego sin haberlo jugado, además, va a hacerme perder el sueño acerca de lo mucho que estoy disfrutando este juego. ¿Es aquí? ¿Lo de los lobos? Creo que es aquí, la escena de los lobos. Legendary celestial wolves, supremely entertaining, as promised. Remember their shrine? Creo que es aquí, sí. Rejoin the sky until Efectivamente. After the moon return. And then chased an arrow across the sky. Right. Well, best we go find the moon and put it back where it belongs, eh? As if that's a perfectly normal thing to say. O sea, con este juego estoy literalmente feliz en mi burbuja. Me da igual las críticas de la gente. Lo estoy disfrutando como un enano. Sí, los perretes de este juego están muy conseguidos, la verdad. Tengo ganas de meter la mano en su melena frondosa y hacerles pet y abrazarles. Se le puede hacer peta. A estos parece que no. Todavía, al menos. Skull y Hattie, tío. Primera vez que los vemos. ¡Teresa! No me oye. Se va a perder la escena de los perretes. Se ha perdido un montón de cosas ya. Pero dice que no le importa porque va a jugarlo. Dice, de hecho, que prefiere... No quiere que le cuente cosas. Le iba a contar ayer lo que pasó en Helheim y me dijo que no. Para verlo ella. Le va a robar la Play. There's a war camp in the nearby village. A strong fortress to guard their bounty. We will try there first. Es verdad, el Disvini ha desaparecido. No nos ha acompañado. Supongo que no. Un viajero que no quiere matarnos. Oh, iba a decir, y este árbol qué raro es, ¿no? Son los dos lobos. Es la que hemos visto. Madre mía, han reutilizado este asset como tres veces ya. ¿Vale? Porque lo he visto también en el estudio de Odín. ¡Qué vergüenza, Santa Mónica! ¿Cómo os atrevéis? Estoy
prueba esto. ¿Le pego haciendo esto, por cierto? No. Estoy probando cómo funciona esta mecánica después de 30 horas de juego. Ese R1 R2 fue cargar el triángulo sin apuntar. ¡Ah! Hostia, tío, llevo todo el juego pensando que es apuntando. Hostia, pues es una de las cosas que ha hecho que me parezca tan coñazo. Que pensaba que había que apuntar. Por eso estaba apuntando todo el rato. Ahora no parece tan mal. Se carga muy rápido, además, porque lo he leveado. Soy subnormal, tío, es increíble. Qué guapa es la puta lanza, sí. Es una pasada. I didn't know they could do that. A new enemy. Stay alert. Yeah? Correct. Fitting. Sí, vuestro es un normal. Frondosidad. Los Vanir reconocen la abundancia de su reino, pero la necesidad de escribirlo es redundante. La belleza de Vanaheim habla por sí sola. Son unos pesados. Considera Kratos. Eso porque no han visto Grecia. Iba a meterle el ataque desde arriba, pero he visto que ha desaparecido justo. Hola, Acer. ¿Qué tal, tío? Like our dear Freya. Those who survive the warfare find it easier to hide in the jungle and use nature as their shield. Por allí parece. ¿Por aquí no hay nada? No sé qué ha abierto. Pero parece que algo. Me atrevería a decir que ha abierto algo. ¿Escucho otro cuervo o es cosa mía? Susge. Puedo decir con certeza que has abierto algo. Estás muy seguro tú de eso, ¿eh? Es una encima. A lo mejor desde allí podemos verlo mejor. Ya vi el cuervo. ¿En serio? ¿Viste el cuervo? Está en el Arfol. Okay, mira, esto es lo que había dicho. Está lleno de árboles esto. Hostia, tío. No puede ser. No lo veo. ¿Lo estáis viendo? En serio. De verdad. De la buena. ¿Puedo subir por aquí o algo, no? Vale. No, eso no es. Pensaba que eso era un cuervo. No lo había visto en la otra cara, tío. Pues nada. Me deja un cuervo. Empty. Where'd they all go? Aquí combate. Wait, there's the moon. Box? Down there. That's gotta be it. Una zona parecida donde hicimos una pelea. This is definitely an ambush. Yes. Sí. Hasta Atreus lo dice. Shield strike, no! We got bypassed! Coño. Right.
Coño, tan lejos ha ido la otra. Anda. Lo malgastado que flipas. Espabila, tío, que estoy aquí al lado. Joder. No aguantan nada, tío. ¿Dónde está? No llego desde aquí, no sé qué intento. ¿Qué, what? ¿Qué está pasando? ¿Por qué y para que digan que no tiene combate aéreo el God of War? Just hoping that puts a dent in Odin's forces, at least for the time being. I don't think Asgard's running out of soldiers anytime soon. Ready to put the moon back where it belongs? Okay, yeah. That is a weird thing to say. Hey! Oh. Hurry! She's getting away! ¡Al ladrón! Come on! Soy mayor. Voy a ponerme a perseguir a gente más joven. ¿Double ambush? Okay. Qué bien me viene esto. Careful, brother. You're covered in Bifrost. No hace falta que les ponga tantas. Por aquí, ¿no? Tranquila, Atreus, no hay prisa. Oh, ahí está. Lo conseguimos. Habemus Fuervo. En esta aldea creo que ya estuvimos, o al menos se parece un montón. ¿Dónde? ¿Cómo que ver? Este se muere. Vale. No ha sido buena idea. Qué rápido caen, tío. Still up there. Another ambush? Really? First time's the charm. No son muy listos. A ver, son literalmente los Masilla de los Power Rangers. La diferencia. Hay dos caminos. Es que Rita es Odín. So, doesn't it make you worried? Everything we're doing now happened in the Jotnar Shrine. Remember our agreement. Prophecy will not dictate our actions. Yeah. Espérate, es por aquí. Our allies aquí. Need help. That is our focus now. Elden Ring lleva ya 17,5 millones de ventas hasta septiembre de 2022. 17,5, qué barbaridad. Es con diferencia el Souls más vendido. ¿Verdad? Brother, we've taken a wrong turn. Our thief's gone skyward. Ha vendido a nivel de grandes triple A, hombre. Lo merece. ¿Más que el Sekiro? Pues sí, tanto, tío. El Sekiro no te creas que fue tan... O sea, fue muy popular, pero... Hostia, ¿qué coño es eso? Joder. ¡Au! Vale, centrémonos. En la bestia parda esta. ¡Lightning! ¡Coño!
Coño, cambia. ¿Por qué no me cambia de arma? ¿Me muero? La he tirado por la cascada, ¿verdad? ¡Nueva ejecución! ¡Un guiberno! Tan majestuoso como peligroso, a diferencia del Draco y del Dreki, el guiberno no pertenece a la familia de los dragones. Su falta de patas delanteras queda más que compensada por la destreza y velocidad de sus alas. Verlos alzar el vuelo hace que la hazaña parezca tan fácil como pescar en las aguas de un lago en calma. Originalmente fueron los Vanir quienes domaron a los guibernos en un momento dado, antes de la ocupación de Vanaheim. Los jinetes formaban vínculos íntimos con sus monturas. Para ello se requería una cantidad considerable de confianza por ambas partes. Según dicen, el esfuerzo valía la pena. Tanto era así que los Einherjar de Odín decidieron replicarlo y esclavizaron a los guibernos en el Valhalla. ¡Pobre guibernitos! O sea, no pueden ser más malos, los Aesir de este juego. Los ponen en todos los reinos, todas las descripciones que encontramos y tal. Se podrían resumir con que los Aesir son unos trozos de mierda, sobre todo de Odín. It's cold. Is this? It's from Helheim. Timed almost to grab this. No me extrañaría que en Game Awards anuncien una expansión del Elden Ring. I didn't know. Estaría bien. And now you fight to undo the damage. Your guilt is misplaced. Yeah. No, you're right. El Sekiro es el único Souls reciente, quiero decir. Demon Souls creo que no tenía expansión. Pero Dark Souls 2 y 3 creo que sí tenían expansiones. Es el único Souls reciente el Sekiro que no se ha llevado ninguna expansión, ¿verdad? How are you so sure we even have a choice about what we're doing? Doubt is a weakness we cannot afford. Who said anything about doubt? So far, we've done everything the giant said we would. We make our own choices. Nothing forces us. Left side, incoming. Está brutal la puta lanza, tío. Brutalérrima. Tengo la puntita de la lanza cargada. Ya no, se ha quitado. ¿Dónde vas corriendo? ¿Cómo caen, De rápido. What if we're walking straight into Ragnarok? Isn't there any way to avoid fate? Your fate? What if we can't stop you from... Would you turn your back on the wolves? On this realm? Remember our agreement. Hola, Atreus, está preocupadito. La puntita cargada, sí, a punto de explotar. Ahora que podéis donar a Atreus para su discapacidad. La alopecia. Que lo lleva muy mal. Capi, porfa, hágalo por los niños, use el R2 de la lanza para robarles el Bifrost y ponerlo en ella, N.O. ¿Quieres jugar tú, Grainus? Te paso el mando. No tengo intención de jugar al Sonic Shuriken. Gracias por los bits, Grainus. Te paso el mando, bonito. Esquiva, salta. Tengo suficiente con Freya, ¿vale? Es el mando. ¡Oh! Mira qué ojos, tío. ¡Qué bonitos son! ¡Por Dios! ¡Teresa! ¡Oh!
se viene, chat. ¡Teresa! No se entera. Está viendo One Piece. Just like inside their shrine. Mira qué bonito, tío. If I do this. Fate only binds you if you let it. Do what is necessary. Not because it is written. Elsa. Good choice, lad. They have a gift for us. A way to call them anytime we need them. ¿Cómo le sabían cuando decidieron poner esa cinemática en el tráiler, eh? ¿Cómo le saben los de Santa Mónica? Parece un rollo de las pelusas. Sí, parece. Tengo yo varios para recoger las pelusas de la gata del sofá. Feels like they want us to use it at one of the altars. Perhaps Freya will know. So in essence, they just gave us the keys of Dusk Till Dawn. Not bad for a day's work. We should head back to Hodas. Pues sin ir más lejos. Yes. Esto puede que nos sirva para variar el destino ligeramente. Llegado a algún punto. A precisamente lo que tanto miedo le ha dado a Atreus hacer, porque piensa que es un paso más en la predicción de los gigantes, de los Jotun, que va a llevar a la inevitable muerte de Kratos. Nos ha otorgado una herramienta que puede que nos permita cambiar el destino. ¡Coño! ¡Tomáis! Se mueren todos. Es demasiado daño. ¿Dónde vas? Venga, por Kuraino. No es como si hiciera falta. Ahí lo tienes, compañero. Uy. Lo hizo. Tengo que hacerlo más. En realidad es una habilidad muy buena, ¿eh? Especialmente con movidas como el propio Bifrost. Si no tiro mis... los chakras, si no los tengo disponibles, es... Está de puta madre. Les quitas un troncho de vida importante. Pero si no llegas, te va a matar a Atreus. Pues ya está. Qué triste. That wasn't the same one from earlier, was it? No. They come back fast. Not that fast. In Asgard, what else did you see of Odin's army? Well, all these Enhyar we've been fighting, they've already died in battle once. We kill them here. O sea, que eran unos paquetes. Back up in Valhalla. They never truly die. Should it come to war, we'd do well to have our own endless army of dead soldiers. Yep. You mean Helheim's army? Yep. Like the prophecy said. It will not come to that. Según el Ragnarok, Loki acabaría liderando un ejército de gigantes de hielo y muertos de Hel.
Mimir ya resolvió el acertijo. Creo que no. Creo que todavía no. Sigue comiéndose la cabeza. Eso sí, estuvo... Ayer una de las cosas más graciosas durante las secundarias era Mimir intentando encontrar un acertijo que le gustara a Kratos. Que no le gustan los acertijos. Y al final encontró uno. Pero no lo recuerdo. No quería transformarme. Bueno, transformarme. Sacar la furia. Mola que las lanzas que le metes a mitad de que estén explotando, también explotan. Diría que este es el boss más reutilizado del juego. ¿Una llama del caos? ¿Ya tengo todas? Ah, no, vale, esa es una de las completas, no es una chispa. ¿Y esto? ¡Oh! ¡Ataque fuerte! ¿De lanza? ¡Hola, qué guapo, tío! Lluvia de lanzas. Me flipa. Qué bueno. Y luego puedo petarlas. ¿Sí? Pues eso, diría que los cocodrilos estos son básicamente los trolls del juego anterior. Y aplican lanzas, sí, poca broma. Es muy buena la lanza. We came here to help Freya. We will not leave without rescuing her brother and the light elf. Okay, but Odin's not going to stop searching for mask pieces. That is his concern, not ours. Sure, but if that mask offers all the answers, then it surely is at the price. Be wary of shortcuts to knowledge. Yes. Dejo algo. No, veo muchas cosas brillantes, pero creo que son las lanzas. ¡Au! 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 Hostia, pues creo que con la llama del caos extra que me llevé en Muspelheim va a ser la primera vez que voy a tener las espadas del caos por encima de nivel del hacha. ¿Verdad? Sí. Voy a subir las espadas al 6. Solo las carnívoras. De vuelta al campamento. Chat, no os leo. Se apaga la pantalla. Por inactividad. Ahí estáis. Ah, es el perro cerdo, ¿no? El perdo. ¡No nos ve! Atreus. Ahí están. Was your doing, I take it. Yep. Thank you for coming. Bigvir used the diversion to escape. What about your brother? We know where they're holding him now.
Bela's already prepped the explosives. Explosivos. If you're with me, we can leave as soon as you're ready. Son literalmente revolucionarios, ¿eh? I could use another shapeshifter's help. Go with him, Atreus. I will aid Freya. Qué guay. Mola este juego, tío. Podemos jugar desde la perspectiva de los Etarras. The fuse is but 30 heartbeats. That's enough. Once you see the signal, count it down. Carrero Blanco sería Odín. Come, Kratos. We should get moving. Nice work with the wolves. Fofre. Yeah, that just sort of happened when we freed the moon. Buen clip. 5 de plata. 7. Oh, hi. Hey, your little one. Well, he's a cutie pie. Sí que es mono. Virtud de Asgard. Tenemos ya 3 de Asgard. Aumenta el daño de todos los ataques con armas de Kratos y las habilidades en función de su reutilización. Tenemos 91 de reutilización. Nuestra segunda estadística más fuerte. Bueno, no, nuestra, si no contamos fuerza y defensa, sería rúnico, de hecho. Jotunheim, según mi vitalidad máxima, aumenta la ira máxima. Y de aquí no tenemos ninguna nueva. ¿O sí? ¿Me han dado una? No, me han dado las de Asgard. Voy a ponérmelas. Vale. Ain't even at eye level no more. Oh, you hush. Ain't nothing wrong with a growing boy. A growing boy. Y'all change the ding-dang time of day. Okay, well, that's impressive. ¿Por qué habla como una sureña americana, tío? Ahí está, espadas del caos a nivel 6. Mira, ya se les ve el doradito y todo. Let's go. Ay, no me jodas que nos han cambiado ahora a Atreus por Freya. Vamos a mejorar la Mardol. Make up your mind. Nos faltan brasas latentes, pero... Vale, nos faltan cenizas. Estas son las que daban en Muspelheim. Hemos encontrado un cofre con 500 al principio. Así que no solo nos las dan en Muspelheim. Eso está bien saberlo. Espero que las cenizas sea solo por... Hostia, ahora que lo pienso, ¿no? ¿Va a ser para subir todas las cosas demás de nivel 6? No, lingotes guardiano. Vale, imagino que la armadura Berserker se subirá con lingotes o con su propio... material que a lo mejor lo sueltan los propios Berserker.